Buenas noches a todas las personas que están conectadas el día de hoy. Es un gusto estar aquí. Lamento primero un poquito el retraso, tuvimos un pequeño retraso, pero ya estamos entonces iniciando este nuevo webinar que está dedicado a un evento muy especial que tiene que ver con la noche de Juris o Juris Night. Este evento tiene ya varios años celebrándose y básicamente busca como objetivo que las personas tomen más interés por los asuntos de la astronáutica, los viajes espaciales, y conmemora principalmente el primer viaje de un ser humano al espacio. Y este Juris Night es bastante especial, ya que estamos celebrando los 60 años del primer viaje de un hombre al espacio, una primera órbita alrededor de nuestro planeta. Mi nombre es Paul Calderón, soy miembro del Grupo Astronómico del Zulia y estaré hoy como presentador, pero realmente traemos a un par de personas que son como que los indicados para hablar más de este tema. Uno de ellos es Francisco Galué, él fue presidente de la agrupación y fue miembro fundador, así que él vio nacer el gas y ha estado con nosotros desde ese momento, siempre muy activo y colaborador, es un miembro muy valioso y en el área de la astronáutica es como que uno de los expertos de la agrupación. De verdad que en ese ámbito yo, por ejemplo, soy bastante desconocedor, pero él, junto con otro miembro como Audio Leal, también suelen ser los que más contribuyen a darnos información de esa área. La otra persona que también estará el día de hoy es Agdiel Santiago, también miembro de la agrupación, no fundador, pero tiene bastante años con nosotros, también muy activo y también muy apasionado en la parte de la astronáutica. Por ejemplo, a él le gusta mucho hacer modelos de estas naves espaciales. Lamentablemente, su conexión a internet es muy mala porque se encuentra en Venezuela. Así que él va a estar acompañándonos de manera de voz en off, o sea, donde vamos a tener su voz grabada y su presentación. Pero igual él está pendiente para responder las preguntas a través del chat y si puede por WhatsApp. Así que él igual está conectado escribiendo en este momento. Así que lo primero que vamos a hacer es introducir a nuestro invitado, que es Francisco. Voy a agregarlo. Hola Gracias, Francisco, buenas Paul. noches. Saludos desde Dallas, Texas. Estamos aquí del Grupo Astronómico del Zulia, GAS, listos para hacer nuestra contribución al Juris Night. Y para la ocasión que se va a celebrar los 60 años de el primer hombre en el espacio, del primer ser humano en el espacio, aquí estoy usando mi franela. ¿Pueden ver? Que me Mejor, trajo mi mejor. hermano. Hace años de Moscú. Mejor indumentaria imposible, o sea, súper ad hoc para el Sí. momento. O sea, hoy, los 60 Exactamente. años del lanzamiento del viaje espacial de Yuri, creo que tu franela va más que ad hoc. Día de la cosmonáutica en Rusia y desde el 2011 el día del vuelo espacial tripulado, según las Naciones Unidas. En efecto, esta celebración ya tiene bastantes años, incluso tenía una celebración precedente, como muy bien lo estás diciendo. Así que más que encantado de tenerte aquí para esta fecha, y bueno, o sea, uno de los indicados para contarnos cómo ha sido este evento. Pero antes, quiero hacerte un par de preguntitas para que el público te conozca un poco mejor. La primera pregunta tiene que ver, ¿cómo te interesaste en estos temas de la astronáutica? ¿Qué te trajo ese mundo? Bueno, Paul, prácticamente el espacio siempre me ha atraído desde pequeño. No sé, las series de ciencia ficción como Viaje a las Estrellas, después el furor de la película La Guerra de las Galaxias. Posteriormente viví la época del transbordador espacial. Siempre desde entonces me ha fascinado mucho la exploración espacial. Más que todo, no tanto observar las estrellas, sino llegar a ellas, o sea, sondas que pueden llegar a los cuerpos celestes, misiones al espacio circunterrestre, o en la órbita, en la luna, etcétera, etcétera. Siempre me ha apasionado eso. Interesante, interesante. Ahora, una segunda pregunta.
Sabemos que eres miembro fundador y fuiste incluso presidente de la agrupación, pero Sí, por igual un es corto interesante, tiempo. exacto, es igual interesante saber cómo llegaste a ella, cómo, o sea, llegaste justo cuando nació. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te llevó a ese momento preciso del nacimiento de la agrupación? Prácticamente fue cuando el grupo astronómico se fundó a raíz de la apertura que hubo, creo que fue en el 2004, del planetario, de parte de la alcaldía de Maracaibo. Y en ese entonces empezaron a dictar unos cursos de astronomía. Ahí yo conocí a Audio Leal, que hasta hace un par de años fue presidente del grupo astronómico. Y ahí, bueno, nos conocimos y nos juntamos y fundamos el Grupo Astronómico del Zulia. Empezamos primero haciendo un viaje a Mérida a un encuentro que hubo Nacional de Astronomía en el 2005. Y día antes habíamos observado un eclipse anular de Sol, que en ese momento se iba a ver anular en el área, en la región andina, en Mérida. Y de ahí, bueno, surgió el grupo astronómico y desde entonces el grupo astronómico a partir del 2006 se fundó y desde entonces, bueno, hemos estado muy activos respecto a lo que es las actividades de astronomía y exploración espacial. Exacto. Y se puede decir que el Grupo Astronómico del Zulia es como que la agrupación más longeva en la área de la astronomía en la región del Zulia. Antes habían existido otras, pero Sí, hasta habían ahora. existido anteriormente otras, exacto. Exacto. Pero hasta ahora el GAS ya tiene más de 15 años de haberse conformado y Y todavía. contando. Exacto. Y todavía, a pesar de la situación país, seguimos, o sea, luchando como para seguir trayendo algunas actividades para ustedes. Ahora, con la pandemia y todo esto, más en el mundo online, pero aprovechando de estas tecnologías para visualizarnos y ya que estamos un poco separados todos, de cierto modo unirnos de nuevo. Así que ese fue todo un privilegio para ti de haber estado en el nacimiento de la agrupación y continuar aquí presente. Así que Exacto. eso es bastante importante. Bien, ahora, tenemos algunos par de saludos. Por ejemplo, tenemos un saludo de Irwin Reynel, miembro de la agrupación, que nos saluda desde Caracas, creo que se encuentra él. Así que saludos, Saludos. Irwin. Tenemos Saludos. saludos de Agdiel, que él es otro de los expositores que nos va a acompañar el día de hoy. Como Exacto. les digo, él va a estar como en voz en off, así que igual va a estar respondiendo preguntas por aquí. Así que igual está de manera virtual, pero está con nosotros. Romina, también miembro de la agrupación, nos manda saludos. Así que desde ya estamos recibiendo algunos saludos. Vamos a iniciar un poco con la presentación, que como le indiqué, tiene que ver con la celebración de los 60 años del primer viaje, o sea, del primer ser humano que viaja, dando una órbita alrededor del mundo. ¿Cuáles serían como que tus primeras palabras de impresión sobre este viaje? O sea, como para que tengas una idea así como corta de que, bueno, para ti, ¿qué significa ese primer viaje? Fueron los primeros pasos que dio el ser humano en ese inmenso océano que es el universo, el cosmos, un tierra incógnita, que primera vez que el hombre se aventura en ese vasto, vasto océano llamado el cosmos o universo, prácticamente. Esas son mis impresiones respecto al vuelo de Gagarin. Bastante, bastante, creo que universales tus impresiones. O sea, considero que en efecto fue como la primera vez que saltamos de nuestro planeta y comenzamos a explorar un poco más allá. La humanidad siempre ha tenido el deseo de explorar y conocer, pero solo justo en ese momento, en 1961, fue la primera vez que logramos ir un poco más allá de nuestro propio hogar, que es la Tierra. Así que bastante Unos importante el dicen que evento. de por sí fue a partir del vuelo de Gagarin que empezó realmente la era espacial. Cuando Yo el creo hombre que se sí. aventura en el da se, se aventura en el océano cósmico. Yo creo que sí, porque eso impulsó a varios países a entrar de lleno en esta carrera. Así que, bien, Exactamente. vamos a empezar con la presentación de Agdiel. Como le digo, está en voz en off, así que vamos a escuchar su grabación. Una vez que termine la presentación de Agdiel, continuaremos con Francisco,
donde él nos hablará un poco más de otra parte que tiene que ver de este importante viaje. Aquí él va a hablar un poco de la historia de Gagarin, o sea, como persona, y Francisco nos va a hablar un poco más de la nave como tal, la nave que viajó, hizo ese primer viaje histórico. La Así misión. que, exacto, estaremos aquí viendo la presentación de Adiel y luego regresamos con Francisco para continuar hablando de este interesante viaje. Voy a compartir pantalla para ver la presentación que nos dejó nuestro amigo Adiel, que la desarrolló con bastante esfuerzo. Él de verdad que lamenta no estar aquí, pero igual, o sea, nos acompaña. Me dice si la están viendo. Yo lo estoy viendo. Ok, voy a colocarlo un poco más grande. Perfecto. Y entonces voy a buscar el audio que acompaña esta presentación para iniciarla. Así que unos segunditos. Me indican si la comienzan a escuchar, ¿sí? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias Paul por esa presentación. Encantadísimo de poder estar en esta celebración del Jury Night. Bueno, si están oyendo este audio es porque, bueno, mi internet no me favoreció hoy y decidimos planear un backup para poder compartir con ustedes un poco sobre la vida de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Esta noche, esta celebración del Jury Night, como ya bien lo ha dicho Paul, se buscan o se enmarcan en una fiesta en la que se busca estimular a las personas e inspirar sobre la vida de Yuri Gagarin en ese amor por la exploración espacial. Así que vamos a hacer una pequeña reseña de su vida, algunos de los aspectos resaltantes de su vida y cómo este hombre es uno de los grandes héroes del espacio. Así como conocemos a muchos otros valiosos como Neil Armstrong, Jim Lovell, estadounidenses, o los soviéticos como Alexei Leonov, también debemos recordar a este gran titán espacial. Y bueno, lo primero es decir que Yuri Gagarin nació en la Unión Soviética el 9 de marzo de 1934, en una pequeña aldea de la Unión Soviética llamada Klushino. Esta pequeña aldea era muy pobre, campesina, y allí vivía la familia de Yuri Gagarin, vivía su padre, Alexei, y su madre, Ana. Alexei, su padre era carpintero y su madre era productora de leche. Yuri era el tercero de cuatro hermanos que tenía la familia Gagarin. Su hermano mayor era Valentín y su segunda hermana era Soya, que cuidó mucho de él cuando él era pequeño. Y también el hermano menor Boris. Ellos vivieron mucho tiempo entonces en esta aldea donde tendría una vida normal campesina, ¿no? Pero cuando ya Yuri tenía cierta edad, lo llevaron a ejercer o cursar sus estudios de educación primaria en la ciudad de Sachs, en la Unión Soviética. Y esta es una casa, esta imagen que vemos aquí es la casa donde vivieron la familia Gagarin mientras estuvieron en esta ciudad y se completó sus estudios. También la imagen que vimos anterior es la casa donde nació y creció Yuri, y que actualmente estas dos casas están convertidas en museo en Rusia, ¿no? En esta ciudad, pues Yuri pasaría los primeros años de su vida, la educación, y aprendería muchas artes que se disponían para los jóvenes de su edad. Allí empezaría también a ver cómo era el mundo, pues en aquellos años, ya para 1941, explotó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y en este producto de este conflicto entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, pues la ciudad de Sachs, que queda muy cerca de la frontera, fue afectada por la guerra, y eso haría que Yuri y sus hermanos sufrieran mucho, y hay bastantes historias de todo lo que pasó Yuri Gagarin siendo un pequeño durante esta guerra. Posterior a ello, pasada la guerra, Yuri Gagarin continuó pues creciendo sus estudios allí en la ciudad y en las noches empezó en la academia de la ciudad a estudiar
como trabajador de fundición, fundir plata y fundir acero en Lubersky, cerca de Moscú. Y allí se matriculó para recibir estas clases y aprender un oficio que era muy común en la Unión Soviética, el oficio de los trabajadores, ¿no? Entonces, Yuri Gagarin crecería como una de sus artes que más ejecutaba, la fundición de acero. También Yuri Gagarin, mientras ejecutaba estos estudios, estos entrenamientos, estas lecciones, él aprendió muchas cosas más. En la Escuela Técnica Industrial de Sabarov, él estudió mecánica para reparar tractores. Y en esta misma ciudad, en Sarátov, él empieza a nacer su intención, su deseo de querer volar, su deseo de surcar los cielos. Como sabemos, ya para estos años ya estaban haciendo la aeronáutica y ya habían enfrentamientos, habían academias militares, aéreas, y Yuri Gagarin quería participar en una de ellas, quería ser un piloto de aviación, quería volar. Así es como él se va a inscribir en la Academia de Sarátov para ser un voluntario del Club de Aeronáutico de Rusia. Es decir, había unos clubes que se acostumbraban a cultivar en la Unión Soviética, unos clubes donde los amantes del espacio podían, del cielo, podían practicar, aprender a volar aviones sencillos, de tal manera que sirvieran como reserva para el Ejército Rojo, ¿no? Y en esta academia, Yuri aprendería a volar ciertos aviones como este, el Yak 18, que fue uno de los primeros aviones que él aprendió a volar y que luego de cierto tiempo lo dejaron pilotar él solo, ¿no? Esto él va a ser el estimulante de que él se decida qué es lo que él quiere hacer en su vida, y lo que él quiere hacer en su vida es volar y estar en el cielo. Así es como él se va a inscribir en la Fuerza Aérea Soviética, en la primera escuela superior de Chavlovsky, de pilotos de la Fuerza Aérea del Ejército Rojo, y va a presentarse para pilotar estos aviones. Entonces ya va a aumentar a manejar, a dirigir, a pilotar aviones de más calibre como el MiG-15, y donde va a recibir entrenamiento de hombres que le sirvieron mucho en la vida, como Akbulatov, que fue su principal instructor en esta academia. Él como cadete rompió todos los esquemas de la academia, siendo un excelente estudiante, muy habilidoso en la matemática, era experto en la matemática, la geometría, y en las actitudes como piloto era excepcional. Sin embargo, él había tenido problemas para dirigir, para completar su entrenamiento como piloto, por ejemplo, en los varios entrenamientos que había recibido para aterrizar el MiG-15, no había podido hacerlo satisfactoriamente. Es decir, que era su instructor quien finalmente aterrizaba el avión, pues Yuri tenía problemas para aterrizar el MiG-15. Esto se debía esencialmente a que Yuri Gagarin era un hombre, era de poca estatura, él medía unos 57 centímetros, muy bajito. Y entonces esa pequeña estatura le hacía muy difícil poder ver, pues, a través del parabrisas del avión la pista y ejecutar un aterrizaje exitoso. Esto llevó a que la academia, pues, pusiera en riesgo su carrera y su graduación. Así que él lloraría, y se cuenta en su biógrafo que él lloró cuando se enteró de que podría estar en peligro su carrera, y llorando él dijo: "Yo no puedo vivir sin el cielo", si lo sacaban de ser piloto. Así que su instructor Akbulatov, lo que se le ingenió fue instalarle al asiento del piloto un cojín de tal manera que él quedara más alto, más altico, ¿no? Y pudiera ver por encima del parabrisas. Así que eso permitió de que finalmente Yuri Gagarin aterrizara el MiG-15 y completara su entrenamiento graduándose con los honores.
Así que después de esto, él sería ascendido a subteniente en el Ejército Rojo y participaría del ejército y sería asignado a una base aérea soviética que estaba cerca de la frontera con Noruega, donde estaría las órdenes de varios militares que van a hacer el contacto para que posteriormente lo tomen en cuenta en esa búsqueda de futuros cosmonautas para la Unión Soviética. Ya tenía Yuri Gagarin, con todo este entrenamiento, una vasta experiencia. Ya tenía más de 170 horas de vuelo, y que para los estándares de la época era bastante. Y allí iban a tener el contacto con la misión, con el programa espacial soviético. Este programa espacial ya tenía una historia larga de hitos que habían completado y de misiones que habían ejecutado para cuando ya Yuri Gagarin va a ingresar. Este hombre que vemos en la lámina, Sergei Korolev, era el ingeniero jefe del programa espacial soviético. Y él tenía que era la mente maestra de todo este proyecto, tenía varios hitos en sus medallas. Ejecutó exitosamente la primera puesta en órbita de un satélite espacial, que fue el Sputnik. Había puesto la primera puesta en órbita de un animal, que fue la perra Laika, entre otros. Y ahora él quería completar esta línea exitosa de conquistas para la Unión Soviética, poniendo un primer hombre en el espacio. Y este primer hombre lo quería poner a través de una nave que estaban desarrollando los soviéticos, llamada la Vostok. En breves momentos, nuestro amigo Francisco van a hablar de todos estos aspectos técnicos respecto a la nave y respecto a la misión de la Vostok 1, con la cual la Unión Soviética quería completar esta misión. Así que van a seleccionar a los mejores y van a hacer un grupo de selección. Nosotros ya conocemos esto cuando hemos estudiado la historia de la carrera espacial y cuando hemos estudiado la conformación del grupo de astronautas, por ejemplo, en el programa estadounidense. Y así mismo va a funcionar en el programa soviético. Van a hacer una preselección de unos 20 astronautas, luego van a elegir 8, y de esos 8 van a elegir 2, y de esos 2 van a elegir el que va a ser el primer hombre en el espacio. Ellos tenían varios criterios por los cuales elegir, y estos criterios, como ya sabemos, pasan por no solo condición física, actitud mental, psicológica, preparación, habilidades de piloto excepcionales, pero habían unas características bastante interesantes, que era, primero, el tener una estatura pequeña y pesar menos de 70 kilos, porque las configuraciones de la nave Vostok requerían de que un hombre pudiera entrar cómodamente dentro de ella. Y bueno, estas actitudes, pues Yuri Gagarin las completaría todas con creces. Se cuenta y se tienen los registros de que de todos estos aspirantes a cosmonautas, Yuri Gagarin tenía todas las actitudes necesarias y era muy valorado por sus compañeros, quienes consideraban que él era el más indicado para ser el primer hombre en el espacio. Eso nos muestra mucho de él. Una de las grandes evaluaciones a las que fueron sometidas estos aspirantes cosmonautas, que eran evaluaciones físicas, psicológicas, médicas, etcétera, buscaban entender quién eran estas personas, quién era el más adecuado, ¿no? No solo probar esas habilidades técnicas, habilidades de piloto, no solo las habilidades psicológicas para enfrentar la presión y el alto calibre de una misión arriesgada como esta. Y esto lo hacían los evaluadores. Una de estas evaluaciones que le hicieron a Yuri Gagarin destaca y quedó para la posteridad como fue evaluado por la Junta Médica Psicológica, viendo la personalidad que nos refleja la personalidad del líder que tenía. Y voy a permitirme leer un extracto de ese informe de lo que indica cómo era Yuri Gagarin. Dice, le encantan los espectáculos de acción activa, donde prevalece el heroísmo, la voluntad de ganar, el espíritu competitivo. En los juegos deportivos ocupa el lugar iniciador, es el líder, es el capitán del equipo.
Como regla, su voluntad de ganar, la resistencia, la dedicación, el sentido del equipo juegan un papel muy importante. Su palabra favorita es trabajo. En las reuniones hace sugerencias prácticas, constantemente confiado en sí mismo, en sus habilidades. Tolera los enfrentamientos fácilmente y los entrenamientos. Trabaja con eficacia, desarrolla, es muy desarrollado armoniosamente, sincero, es de cuerpo sano y alma. Es cortés, es discreto, preciso hasta el punto de la puntualidad. El desarrollo intelectual de Yuri es alto, excelente memoria, se destaca entre sus camaradas con una gran cantidad de atención activa, ingenio rápido, reacción rápida, es perseverante y se siente libre de defender un punto de vista que él lo considere necesario. Hasta aquí la cita de este informe, es decir, una personalidad completa de mente de un líder. Y así, bueno, finalmente sería seleccionada esta misión. Para la misión postdoc 1 sería Yuri Gagarin seleccionado como el principal piloto, el piloto elegido para llevar a cabo esta misión, y su piloto suplente sería su colega Germán Titov. Así que ya el 12 de abril de 1961 ocurrirá el gran hito histórico, donde Yuri Gagarin a bordo del Apóstol 1 daría una órbita a la Tierra, marcando el inicio de una aventura espacial que nos acompaña hasta nuestros días. Y la principal misión de este proyecto era realizar un vuelo orbital de alrededor de 1 hora y 30 minutos y aterrizando en un área determinada para comprobar que la nave funcionara perfecto, que los viajes espaciales eran posibles con humanos a bordo, etc. Y bueno, y aquí es donde, antes de despegar, Yuri diría la palabra Poyekali, que en ruso quiere decir vamos, Poyekali, que esta es la frase típica de Yuri Gagarin con la que se recuerda mucho en Rusia. Así como recordamos a Neil Armstrong con el pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, el Yuri es Poyekali. O por ejemplo, podemos pensar en Pete Conrad, que él decía el Whoopi. Y así cada astronauta tenía una frase característica. Y bueno, los aspectos técnicos de esta nave y todos los procesos que pasó esta misión de la Vostok 1 las veremos en 3 minutos con nuestro amigo Francisco. Así que voy a permitirme pasar adelante a decir varias cosas que Yuri vio estando arriba. ¿Qué pensaríamos nosotros cuando se nos dice que fuéramos los primeros en el espacio, ¿no? Las descripciones de Yuri Gagarin nos hacen compartir el sentimiento de ser los primeros ojos que vieron la Tierra desde afuera. Y él diría, estas frases son textuales de la transmisión con el CAPCOM soviético en Tierra. Dice, observo nubes sobre la Tierra, pequeños cúmulos y su sombra. Es hermosa, es hermosa. Atención, veo el horizonte de la Tierra, es un halo muy hermoso. Veo un arco iris en la misma superficie de la Tierra. Todo es muy agradable. Estaba encantado de verlo. Más adelante, en uno de los libros biográficos sobre Yuri Gagarin, él dijo esta frase. Al orbitar la Tierra en la nave espacial, vi lo hermoso que es nuestro planeta. Gente, conservemos y aumentemos esta belleza, no la destruyamos. Así que Yuri Gagarin, pues él inició lo que es una tradición ya en todos los astronautas, lo que algunos llaman el overview effect, el efecto que les produce, el impacto que les produce ver la Tierra desde fuera a los astronautas. Algo impactante y ver la hermosura de la Tierra que nos llama a preservarla. Luego de esta exitosa misión, aterrizaría bastante lejos del punto donde estaba proyectado que aterrizara la nave, pero esto convertiría a Yuri Gagarin en un impacto mundial, en una celebridad mundial. Entonces, en alguno de los periódicos, principales periódicos del mundo, que titularon en primera plana el gran hito de Yuri Gagarin, Man Enters Space, el hombre entra al espacio. Vemos, por ejemplo, en New York Times que dice un hombre soviético orbita la Tierra. Reportes del pionero espacial, me siento bien, envía mensajes orbitando a la Tierra.
Hay este otro periódico, es The Sun, que es un periódico británico, dice, I can see everything, puedo ver todo desde el espacio. Y habían otro, bueno, en este ambiente de la Guerra Fría, el Jolly Walker, dice, un comunista en el espacio. Bueno, un título bastante sesgado, pero obviamente era el clima de aquel momento. Y obviamente también estaban los periódicos nacionalistas soviéticos que lo pintaban pues como ese héroe de la madre patria, ¿no? En español también tuvo así gran impacto en la prensa. Por ejemplo, aquí vemos el periódico El Nacional, uno de los grandes periódicos de referencia de Venezuela, que tituló Astronauta soviético al espacio, regresó con éxito a la Tierra. Publicado en Caracas el 13 de abril de 1961, esta primera plana del Nacional. Otro periódico de referencia en español, como el diario ABC de España, que tituló Nueva era en la historia de la humanidad. Un hombre ha sido puesto en órbita alrededor de la Tierra, regresando vivo a su superficie. La experiencia ha sido realizada en Rusia por el comandante Gagarin. 1 hora y 48 minutos duró el vuelo en la nave espacial. Es el diario ABC de España. Y también habían diarios pues, que eran cercanos ideológicamente a la Unión Soviética en España, como ese diario España Republicana, que me pareció muy interesante el titular con que reseñaron esta hazaña, que decía: Viva la ciencia soviética, el primer viajero sideral, un hombre de la Unión Soviética. Bueno, obviamente vemos que en el clima aquel de la guerra civil, heredada de la guerra civil en España, pues vemos que ese titular de apoyos y de vítores también a la Unión Soviética como tal, como país. Así que Yuri Gagarin se convertiría pues en un héroe del espacio y más tarde, en su llegada y en su celebración en la Plaza Roja de Moscú, el premier soviético Nikita Khrushchev lo ascendería a mayor del ejército ruso y le daría el título de héroe de la Unión Soviética. Así que se convertiría en una celebridad que visitaría muchas ciudades, donde sería recibido con el calor de la gente con sus vítores, con sus aplausos, recibiendo pues al primer hombre en salir de la Tierra. En más de 10.000 años de historia humana, este hombre era el primer hijo que salía de la cuna. Después de su carrera, de su viaje espacial, Yuri Gagarin se convertiría, pues, tendría una vida mucho más activa, pues, la Unión Soviética, que cuidaba mucho las figuras, digamos, resaltantes del país, de tal manera que cuidaba la imagen del país, la Unión Soviética, y más después por el clima este de la Guerra Fría, pues haría de Yuri Gagarin una referencia, una figura emblemática del país que representara el orgullo soviético. Así que ellos cuidaron y trataron de preservar a Yuri Gagarin de los viajes espaciales, de los viajes militares, viajes aéreos, para mostrarlo como una figura, ¿no? Y le van a dar obviamente toda esta fama, todo este impulso a su carrera y a su persona. Así que después de su carrera espacial se convertiría nada más y nada menos que en diputado al Soviet de la Unión Soviética, es decir, como este parlamento, órgano legislativo de la Unión Soviética que unía a todas las repúblicas soviéticas. Así que se convertiría en diputado por 2 periodos consecutivos y más tarde pues sería ascendido a teniente coronel y a coronel del Ejército Rojo. Es decir, tendría los más altos honores militares, políticos y civiles de su país. Pero no solo en la Unión Soviética, fuera, también era muy bien recibido. Él hizo giras por Inglaterra, donde estuvo en Londres, en Cambridge, en Liverpool, etc. Y, por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica de 1965, donde Yuri Gagarin pues, se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Hubert Humphrey, y los astronautas de la Gemini 4, Ed White y James McDivitt. Gagarin nunca fue
a los Estados Unidos como tal, al territorio estadounidense. Algunas teorías apuntan de que, bueno, en este clima de la Guerra Fría, pues no querían ver como que un ícono soviético o un ícono comunista, pues recibiéndolo por lo alto en Estados Unidos. Así que estas son algunas de las teorías, pero sin embargo la amistad con los astronautas estadounidenses sí existía, y en este clima espacial, pues todos se veían más como hermanos que como rivales. Pero sin embargo, toda esta fama no era suficiente para él, porque Yuri Gagarin quería seguir volando. El halcón solo quiere volar, el halcón no quiere estar en tierra. Así que él se va a enlistar otra vez como piloto cualificado para seguir participando en misiones espaciales. Él quería seguir estar en el espacio, quería volver al espacio, quería incluso ir a la luna, si fuese posible. Así que, posterior a ello, se va a enlistar para ser calificado como piloto y va a ser seleccionado como piloto de reserva de la misión de la Soyuz 1, que había sido asignado el piloto Vladimir Komarov. Entonces, Yuri Gagarin pues, esperaba que participar no solo como reserva en la Soyuz 1, sino tener incluso su propio vuelo en la Soyuz 3 o la Soyuz 4 eventualmente. Sin embargo, a pesar de ser tripulación de reserva, él fue muy activo con Vladimir Komarov, quien fue su amigo personal, ayudándole pues, cuando se fue el ingreso a la cabina, ayudándolo pues, a estar listo para el vuelo, y fue uno de los comunicadores oficiales que pues, estuvo en contacto con él durante el vuelo, es decir, como el equivalente CATCOM soviético de Vladimir Komarov. Sin embargo, esta misión sería un rotundo fracaso, una tragedia bastante fuerte, pues el Soyuz 1 no pudo volar y fue desintegrado minutos después de su despegue, y obviamente Vladimir Komarov falleció al instante, ¿no? En seco. Esto golpeó muchísimo, no solo a Yuri Gagarin, porque era su amigo y había participado activamente en la misión, sino también a los políticos soviéticos que vieron en esto un riesgo para una figura como Yuri Gagarin, pues podría enfrentarse a peligros que pusieran su vida pues, a perderla y se convirtiera pues, en perder este gran símbolo nacionalista soviético. Así que muchos políticos empezaron a presionar para que Yuri Gagarin no participara más de misiones espaciales, como efectivamente lo hicieron. Le prohibirían participar en misiones espaciales, en pruebas, en todo, para cuidar la imagen. Obviamente esto, que pueda parecer bien por el bien nacional, etcétera, era cortarle las alas al halcón, porque el halcón, como dije hace unos minutos, el halcón quiere volar, estar en el cielo, y él quería estar en el cielo y estar en el espacio. Su deseo como hombre, como entusiasta, como piloto. Y este mismo sentimiento lo vemos en muchos de los astronautas cuando vemos el programa espacial norteamericano. Todos tenían el sentimiento, el deseo de volar y de estar en el espacio. Así que esto golpearía fuertemente a Yuri, y no solo eso, sino que posteriormente le prohibirían incluso volar, o de cierta forma ser castigado a volar aviones en solitario. ¿Sí? Tenía que volar aviones acompañados para asegurar pues, su integridad. Sin embargo, él continuó con su vida, continuó estudiando. Cuando él se había postulado como piloto para el programa espacial soviético, él simplemente era militar, piloto de aviones, pero después de esto él estudiaría ingeniería aeroespacial y en la Academia de Ingeniería de la Fuerza Aérea de Sokolovsky, y se graduaría con todos los honores. Con una tesis sobre la configuración aerodinámica de las naves tripuladas. Se graduó con todos los honores y pues continuaría buscando la manera para seguir, volver a volar, volver a los cielos y volver al espacio si fuese posible. Sin embargo, todo esto sería truncado, pues Yuri Gagarin en uno de estos intentos de regresar a volar, volando con uno de sus compañeros y sus instructores. Él murió el 27 de marzo de 1968 en un accidente que ocurrió cerca de la ciudad de Kirsach, en la Unión Soviética.
Durante este vuelo de entrenamiento a bordo de un MiG-15, un avión parecido a los que él siempre acostumbraba a volar. Hasta el sol de hoy, las circunstancias de este accidente son bastante misteriosas. No se conoce muy bien la causa de por qué este avión se vino a tierra. Han habido muchas teorías al respecto. Algunos dicen que era, bueno, fue un complot para también exaltar más la figura de los políticos por encima de la de una figura espacial, militar, y otros sugieren que, bueno, fue un saboteo extranjero, etcétera. Sin embargo, el propio Alexei Leonov, que es uno de los grandes astronautas de referencia del programa espacial soviético, él apuntaba que las teorías más serias iban enmarcadas en varios errores. Uno de los factores pudo ser una mala comunicación con la torre de control, que pudo dar informaciones erradas meteorológicas que afectaron el libre o el correcto desenvolvimiento de este vuelo. O segundo, un accidente fortuito durante el vuelo que haya permitido que se diera el accidente. Por ejemplo, dejar la ventanilla abierta. Si la ventanilla no había cerrado bien, ellos se quedaron sin oxígeno, perdieron el conocimiento y se precipitaron a tierra. O lo que sostenía Leonov, que posiblemente un avión Sukhoi estuvo volando sin autorización cercano a la zona donde Gagarin estaba volando con Sergyukhin, y eso descompensó el avión y hizo que se precipitara a tierra. Es decir, el Sukhoi pasó a apenas unos 20 metros, y obviamente la onda expansiva afectó la aerodinámica del avión. Bueno, estas son algunas de las teorías. Lo cierto es que Yuri Gagarin falleció en 1968 y, bueno, sus restos fueron incinerados y fueron inhumados, enterrados en la muralla, en la famosa muralla, en la necrópolis de la muralla del Kremlin. Yuri Gagarin, pues, quedaría como el gran hombre del espacio. Él siempre quiso volver al espacio, no pudo, pero él sí quedó como el primer hombre en salir de las fronteras de la Tierra. ¿Cuál es su legado? Su legado fue incalculable. Este hombre tan risueño, que los que lo conocieron lo describían como un hombre muy alegre, muy tranquilo. No era ambicioso y que solo quería volar y estar en el cielo y en el espacio, pues dejaría un legado que perdura hasta nuestros días, y por eso hoy estamos celebrando 60 años del hito de Yuri Gagarin. Obviamente ocupó su hazaña en las principales revistas del mundo, como por ejemplo la revista Time, o llenar muchas ciudades, muchos centros espaciales de las estatuas, réplicas de las naves de Yuri Gagarin, como por ejemplo esta imagen que vemos en el centro. No es nada menos que el Royal Observatory de Londres, donde la estatua una de las principales grandes estatuas que alumbra en el centro de este observatorio es a Yuri Gagarin, el explorador de las estrellas. Otro de los grandes legados que se le hicieron, homenajes, fue que, ¿recuerdan la ciudad de Sax, que queda cerca de Klushino, es decir, donde Yuri Gagarin creció? Bueno, esta ciudad fue renombrada ya en 1968, le quitaron el nombre y la llamaron ahora Gagarin, Gagarin de la región de Smolensk Oblast, en Rusia. Y hasta el sol de hoy se conoce así, y esa ciudad está llena de estatuas conmemorativas a Yuri Gagarin. Pero sin duda alguna, mi favorita de todas es la estatua o el monumento a Gagarin que existe en Moscú, en Rusia. No sé si, como pueden ver en estas imágenes, es una estatua inmensa, espectacular, sobre el primer hombre en el espacio. Otro de los homenajes que se le hicieron a Yuri Gagarin, pues, bueno, bautizar un cráter de la Luna en su honor, en la cara oculta de la Luna, el cráter Gagarin. Y también durante los viajes de las misiones Apolo estadounidenses, se llevaron una serie de elementos simbólicos que recordaban a Gagarin y su muerte.
En el Apolo 11 llevaron estas placas conmemorativas en honor a Gagarin y a su compañero Komarov, que falleció en el Soyuz 1. Y también el Apolo 15, el Apolo 11 con Neil Armstrong y Edwin Aldrin, llevaron esta placa y la dejaron en la Luna. También el Apolo 15 con James Irving y David Scott llevaron la placa, lo que se llama el homenaje de los astronautas fallecidos, incluye astronautas estadounidenses y soviéticos, y allí iría también el nombre de Yuri Gagarin. Bueno, ¿y qué más que el propio Yuri Knight? Este es uno de los más grandes, bueno, legados con el que recordamos la figura de este hombre, que se convirtió en una inspiración para todos los astronautas que vendrían después y los que permanecen actualmente en el espacio. Así que la vida de él es muy emocionante. Obviamente esto es un resumen muy corto de su vida, una reseña, mejor dicho, y que podemos ver, hay muchas películas en las que podemos ver sobre su vida, muchos documentales, y pues este es nuestro pequeño aporte pues a la memoria y al legado de Yuri Gagarin. Así que muchísimas gracias y ahora continuamos con nuestro amigo Francisco, que nos va a hablar sobre la misión del Vostok 1. Ya hemos terminado. Así que gracias. Adelante, Paul. Perfecto, bien. Estuvimos escuchando ahí la presentación de nuestro compañero Agdiel, que considero que fue muy buen resumen de la vida de Gagarin, la trayectoria de Gagarin y bueno, de todo su recorrido para llegar a ser el primer hombre en viajar al espacio. Así que tenemos aquí algunos comentarios del público con respecto a la presentación de Agdiel. Dice, por ejemplo, Rosmina, el cohete Soyuz que despegó recientemente a la Estación Espacial Internacional fue en honor a Yuri Gagarin. En efecto, al día de ayer hubo una misión que salió desde Roscosmos, o sea, donde llevaban dos astronautas rusos y un estadounidense a la Estación Espacial Internacional. Y bueno, este despegue se le digo en honor a los 60 años de Yuri Gagarin. Otro comentario que tenemos de uno de los miembros de la agrupación nos dice: uno de los factores que también les favorecieron en su escogencia era su origen humilde, que iba coherente con los ideales promocionados por el comunismo. Germán Titov, en cambio, tenía origen burgués. Entonces, como un buen comentario. Sí, ¿Sí? lo que pasa es, disculpa, Paul, era No, que, no, contribuye. sí, era que Hermann Tito y Gagarin estaban a la par de quién sería el primero en tener el honor de ser el primer hombre en el espacio. Lo que inclinó la balanza a favor de Gagarin fue que estaban la Junta Estatal Soviética estaba viendo, ajá, el padre de Gagarin, ¿qué origen tiene? Es humilde, su padre es carpintero. Ajá, el padre de Armand Tito es maestro de escuela. Ok, vamos entonces a irnos con Gagarin porque Gagarin tiene un origen más, más obrero, más proletario. Y eso fue lo que inclinó la balanza a favor de Gagarin. Allá Armand Tito volaría posteriormente en el Vostok 2, que sería una misión que duraría un día entero orbitando la Tierra. En efecto, así que no solo fue también la estatura y lo calificado que estaba, que no, no, o sea, obviamente no es un mérito que se le puede quitar, el hombre estaba bien preparado, sino que también su imagen, o sea, como a nivel público, también lo favoreció, así que tuvo de todo. En ambos ámbitos era el elegido, o sea, era el hombre el que iba al ser el primero y quedó para la historia así. Entonces, qué mejor que, bueno, conocer cuál fue su trayectoria para entender qué lo llevó a ser ese primer ser humano en viajar al espacio. ¿Algún Correcto. comentario que tengas tú, Francisco, con respecto a la vida de Yuri? O sea, ¿qué piensas tú que lo hizo el indicado? Bueno, hay otras anécdotas. Unos dicen de que cuando a él se le presentó la Vostok a él y a los demás compañeros cosmonautas,
Gagarin se quitó los zapatos y entró como una persona cuando, por señal de respeto, entra en la casa del rey y se quita los zapatos. Y eso conmovió mucho a Serge Groglio, que era el diseñador en jefe del programa. Por otro lado, también porque Gagarin decía, era sincero con las cosas. Eso también fue un punto a favor de él. Él decía, mira, ¿estás mareado? Sí. Y eso le gustaba mucho a Koroliov porque de esa forma él sin rodeos diría qué era lo que era realmente, cuál era su experiencia en el espacio. Podría ser muy útil para llevar un registro de lo que era el viaje espacial. En efecto. Bien, ahora vamos a hablar un poco, o sea, de otro aspecto del viaje. Ya hablamos un poco bastante de el hombre que viajó, pero además del hombre se necesita toda una tecnología y todo un equipo de personas trabajando para poder llevar a ese hombre al espacio, porque ir al espacio no es el trabajo de uno. Normalmente los astronautas son la imagen, la parte externa, la que nosotros vemos y admiramos, pero detrás de ellos hay mucha gente que en realidad logra hacer que esa persona vaya al espacio. O sea, el astronauta es la punta del iceberg. El iceberg que levanta al astronauta al espacio es enorme. Así que vamos a hablar un poco entonces del aspecto más que todo, por ejemplo, de la nave, que en esa parte tú te profundizas bastante. Y vamos a hablar un poco entonces sobre la Boston 1. Así que, ¿qué nos podrías contar con respecto a esta impresionante nave que fue la primera en llevar un ser humano al espacio? Ok, la Vostok 1 fue desarrollada por la oficina de diseño OKB-1 de Sergei Korolev. Era el famoso diseñador en jefe del programa espacial soviético. Sergei Korolev se le debe los logros de haber puesto, de que la Unión Soviética fueran los primeros de poner el primer satélite en órbita, en el espacio, en el órbita. Poner el primer ser vivo en el espacio, Laika, la perra Laika, de haber impactado el primer objeto en haber impactado con la superficie lunar, el Lunik 2, y así sucesivamente hasta llegar al vuelo de Gagarin. Más que todo, los soviéticos a principios de los años 50 empezaron a desarrollar su tecnología misilística, ya que sus ojivas nucleares no eran tan, eran demasiado grandes para ser transportadas por aviones como las ojivas norteamericanas. Es por ello que los soviéticos tuvieron un gran desarrollo de misiles, concluyendo con el misil R-7 Semyorka de tres etapas, que permitió después, aparte de poder enviar una ojiva nuclear de un lado del mundo a otro, Sergei Korolev lo miró de otra forma, de poder lanzar de ir al espacio. Y bueno, desarrolló la famosa Vostok 1. La cápsula Vostok 1 era como pueden ver en la gráfica, era esférica. Tenía un módulo de servicio donde estaría la energía para los sistemas vitales, oxígeno, todas esas cosas y el motor principal para orientar motores de motor principal para frenar la cápsula para el reingreso. La Vostok 1, por supuesto, los requerimientos eran que la persona no fuera más de 1,70 m, no pesara más de 70 kilos, tal como dijo Adiel. Y Yuri Gagarin, junto con otros candidatos, cuadraban en dicho perfil que estaba buscando Sergei Korolev para eso. El 12 de abril de 1961, a las 6:06, Yuri Alexei Gagarin partiría rumbo al espacio y rumbo a la historia en un cohete HK-72, la variante del misil R-7 que hablamos, el Semyorka, desde el cosmódromo de Tayurun Taran, o más que todo Baikonur. Siempre ha habido una confusión porque
El cosmódromo no está en Baikonur. Baikonur está a varios kilómetros, es una ciudad aparte. Lo que pasa es que los rusos hicieron eso de manera de confundir a posibles agentes enemigos. Y Yuri Gagarin partió siendo teniente de la Fuerza Aérea Soviética. Ya a mitad de su viaje, sería ascendido a mayor. Como ya les dije, vamos a hablar un poco del perfil de la misión. A los 10 minutos del vuelo, ya Gagarin entraría en órbita. Las estaciones terrenas en Baikonur y en la extremo oriental de la Unión Soviética, grababan sus impresiones. Mientras volaba por el espacio, pudo ver, por supuesto, parte de la Tierra a través de una ventanilla llamada visor. Pudo ver un poco la Tierra, maravillarse con la vista. Pudo ver un poco las estrellas, aunque como la ventana era muy pequeña, no podía decir qué estrella estaba viendo, de qué constelación estaba viendo. Gagarin, ya sobre el Pacífico Norte, entra en la noche del planeta. Cruza hacia el sur del Pacífico Sur, cruza por Chile y ya después de cruzar el Estrecho de Magallanes, pasa por el área del amanecer. Posteriormente, cuando Gagarin estaba sobre Angola, ya orienta su cápsula para que el motor principal se encienda y de esa forma pueda empezar el regreso a Rusia, a tierra. Algo importante, los Korolev había pensado en hacer que la órbita fuera muy particular, de manera de que en caso de que el motor principal no prendiera, Gagarin pudiera al menos estar 10 días hasta que la Tierra la fuera atrayendo a la Vostok y de él pudiera regresar. Pero de todas formas, parece que en la tercera etapa del cohete, el encendido se prolongó unos minutos más y tuvo una órbita muy pronunciada. Si Gagarin no hubiera, si el motor no hubiera funcionado, Gagarin hubiera estado varado 20 días y Gagarin hubiera muerto en el espacio. De todas formas, el motor funcionó tal como era debido, pero ya cuando estaba sobre Egipto, sobrevolando Egipto, Gagarin, la cápsula empezó a hacer tumbos, ya que la etapa del módulo de servicio que tenía los propulsores no quería separarse. Si no se separaba, entonces Gagarin moriría. Fue a raíz de eso pero fue a raíz, la falla se debió más que todo a que la primitiva computadora que llevaban ahí decía que tenía que separarse el módulo a los 0,7 metros por segundo y la cápsula no, como la cápsula no frenó lo suficiente, entonces la computadora había interpretado de que no había funcionado el motor. Entonces Gagarin empezaba a echar tumbos y esto. ¿Qué sucedió? Que las cuerdas o la que sujetaban el módulo de servicio, finalmente se dieron al roce de la alta atmósfera y se separó. Y Gagarin reingresó en su cápsula. A la final, debido también al impulso que tuvo la tercera etapa durante el lanzamiento, la cápsula aterrizó exactamente a varios kilómetros del sitio estimado del aterrizaje. Gagarin, como se había estimado, debió a los 7.000 metros de altura, se eyectó de la cápsula y la cápsula en paracaídas y la cápsula también desplegó unos paracaídas. ¿Por qué habían hecho eso? Porque los diseñadores de la Vostok no habían
no habían perfeccionado todavía un sistema de aterrizaje, no estaban seguros de que el aterrizaje pudiera ser suave. ¿Qué sucede? Que cuando Gagarin aterriza, dos campesinas, una señora llamada Anistalla Taskarova y su nieta Rumilla Duskarova, son los primeros testigos en ver a Gagarin descender de los cielos. Gagarin les dice: no teman, no teman, soy soviético. Recordemos que un año antes había ocurrido el incidente del U-2, del derribo del avión espía norteamericano U-2 en territorio soviético. Y bueno, podían estimar de que podía haber sido eso. Exactamente fue a cientos, a varios kilómetros que estuvo desviado, o sea, cientos de kilómetros que estuvo Gagarin, que aterrizó del sitio estimado. Junto a estas campesinas, vino después la gente de los Kuyak. Kuyak eran, creo que eran las granjas colectivas de la antigua Unión Soviética. Hasta que por fin una comisión militar fue a recoger a Yuri Gagarin. Créanlo o no, el vuelo de Gagarin no fue de 108 minutos, sino fue 106 minutos. Parece que la estimación oficial de la agencia TASS de noticias de la Unión Soviética había estimado que habían sido 108, y así se quedó, pero realmente fueron 2 minutos menos. Gagarin al día siguiente fue recibido con honores. Una anécdota muy curiosa es que dicen que él estaba preocupado porque él cuando fue a caminar para saludar al premier soviético Nikita Khrushchev, él estaba preocupado porque parece que sus zapatos no estaban bien amarrados, sus botas. Pero lo que realmente no estaba bien amarrado, el que parece que tenía un liguero para sus medias, que sujetadores para las medias que tenía él. En fin, Yuri Gagarin se volvió una leyenda, se volvió fue condecorado como héroe de la Unión Soviética, mayor galardón que se pudiera dar en la época. Y durante años empezó a hacer varios tours alrededor del mundo. Ahora, ¿cuál fue el impacto en sus rivales norteamericanos? Bueno, en ese año estaba recién instalada la administración Kennedy. Kennedy, bueno, eso fue un duro golpe para él. 5 días después del vuelo de Gagarin ocurrió el intento de la invasión de Bahía de Cochino, de un grupo de exiliados cubanos auspiciados por el gobierno norteamericano por tratar de invadir Cuba y de esa forma derrocar al gobierno comunista de Fidel Castro. La invasión, fue un fracaso, ya que Kennedy, por cierto, el plan de la invasión había sido heredado de la anterior administración del presidente Eisenhower, pero la administración Kennedy no le dio apoyo, pero tampoco tuvo el valor de cancelarla. Entonces, ¿qué sucedió? De que no le dio el suficiente apoyo y los miembros del batallón que estaban en la invasión de los cubanos exiliados o acabaron prisioneros o acabaron muertos. Posteriormente, a raíz de eso, Kennedy le dio su respaldo al programa Mercury de poner un hombre en el espacio y de esta forma, bueno, limpiar un poco su imagen. Recordemos que un mes después de la antes de la de la de del vuelo de Gagarin, finalmente los norteamericanos pudieron a su propio hombre en el espacio, Alan Shepard, en un vuelo de 15 minutos, en un vuelo suborbital, nada comparado con el vuelo de Gagarin. De todas formas, Kennedy
20 días después va a una reunión, va a una audiencia con el Congreso norteamericano y lanza una apuesta audaz. Es ahí donde lanza su discurso de que irían, que él proponía que Estados Unidos se comprometiera en poner un hombre a la luna antes que terminara los años 60 y devolverlos sanos y salvos. Fue una apuesta audaz y bueno, de esa forma empezaría la carrera hacia la luna. Ahora sí, perfecto. Bastante interesante tu resumen con respecto a cómo fue este viaje y principalmente sobre la nave. Algunas preguntas que se me vienen a la mente con respecto a esta nave. La Vostok 1, en efecto, fue la primera en llevar a un ser humano al espacio, pero ¿cuántas otras misiones tuvo este tipo de nave Boston? ¿Tienes alguna Tuvo, idea? creo que en total, cinco, seis. Seis. La última fue con Valentina Tereshkova, sería la primera mujer en el espacio. Ella completó 48 órbitas en su vuelo, mucho más que lo que habían completado los astronautas norteamericanos. Comprendo. ¿Y cuáles fueron las siguientes misiones que sustituyeron a la Boston? Después vino la Vostok. Vostok, que era prácticamente la cápsula Vostok modificada para que cupieran más personas, más de una sola persona. La Vostok 1 fue más que todo, yo creo que dicen, leí una vez que fue un capricho de Khrushchev, que al enterarse del proyecto Gemini, de la nave espacial norteamericana de dos tripulantes, le dijo a uno de los diseñadores de jefes: mire, los norteamericanos van a lanzar a dos hombres al espacio. Antes que ellos lancen dos, tenemos que lanzar tres. Y en efecto, lanzaron la Vostok 1 con tres tripulantes. El problema, ellos decían de que la nave era tan avanzada que la cápsula, que los astronautas, los cosmonautas, iban vestidos como civiles. No llevaban trajes presurizados. Pero la realidad era que la cápsula era demasiado pequeña como para andar con traje presurizado. Muy peligroso. En realidad. Posteriormente vino la Vostok 2, que fue histórica porque iba Alexis Leonov y se dio la primera caminata espacial en la historia. Claro, la Vostok 2 casi terminó en desastre. La cápsula donde se desvió y terminó en un sitio apartado de Siberia y estuvo un día el equipo de rescate buscándolos a los cosmonautas. Fue ahí cuando Yuri Gagarin, que era en ese entonces el director del Centro de Cosmonautas, él implementó de que, oye, que los cosmonautas, aparte del entrenamiento, tenían que hacer cursos de supervivencia. Posteriormente del Vostok 2 vino la famosa Soyuz, que hasta el sol de hoy ha volado. Por supuesto, la Soyuz ha tenido también sus escollos. El primer vuelo del Soyuz terminó en desastre, donde Komarov murió debido a que el Soyuz 1 no desplegó su paracaídas y se estrelló duro contra el suelo. Y la Soyuz 11, que después de permanecer en una de las primeras estaciones espaciales, Salyut, cuando regresó, parece que hubo una fuga y los cosmonautas murieron asfixiados. En efecto. Ahora, una pregunta. Sabemos que una vez que empieza la carrera espacial, Estados Unidos se da cuenta de que la Unión Soviética lo supera por mucho en la capacidad de lanzamiento, como bien explicaste. Pero, y bueno, Estados Unidos decide entonces ir a una meta más difícil, que es ir a la Luna. Pero, ¿se sabe cuál era la meta de la Agencia Espacial de la Unión Soviética en ese momento, antes de que Estados Unidos indicara que su reto era ir a la Luna? O sea, me imagino que el reto tal vez de ellos todavía no era la Luna tan directamente. ¿Se sabía Bueno, cuál era? Korolev siempre soñó con ir al espacio, con ir a la Luna, Marte, Venus, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando Kennedy lanzó su reto de enviar un hombre a la luna, al principio los soviéticos no lo tomaron en cuenta. Ah, un par de años después dijeron, bueno, está bien, vamos a también enviar nuestro hombre a la luna. Lanzaron sus esfuerzos secretos. Lo que pasa es que ellos, hubo una serie de factores, entre ellos de que no hubo suficiente financiamiento para ello. Entiendo. Bueno, vamos a pasar ahorita a las preguntas que tenemos aquí. Primero, tenemos un saludo de nuestra compañera de Siria desde Argentina. También te mandamos saludos. Y ella nos hace una pregunta que dice, ¿cómo se sabe tanto de cómo se eligieron los cosmonautas para la misión al espacio si había mucho hermetismo en cuanto a los viajes rusos? ¿Cuándo empezó a ser público o fue igual que con los viajes de la NASA? Es que siempre hay más películas e información del lado americano. Siempre los rusos han sido muy herméticos respecto a su programa, siempre fueron muy herméticos con su programa espacial. Se ha sabido porque con el paso de los años ellos han desclasificado las historias respecto a su programa espacial. Por ejemplo, hubo un astronauta llamado Bondarenko, si mal no recuerdo, que él murió 19 días antes del vuelo de Gagarin. Él estaba en una cápsula de aislamiento. Los rusos, al igual que los norteamericanos, estaban haciendo una y mil pruebas que ahorita nos parecen absurdas, pero en ese tiempo el espacio era tierra incógnita. Entonces, Bondarenko parece que se iba a encerrar por unos días en una cápsula con aire de puro oxígeno. Y él parece que se quitó unos electrodos en dicha cámara y estaba empapado en alcohol. Él tenía una cocinita para preparar sus comidas y eso hizo un cortocircuito y generó un incendio. Bondarenko murió cremado. Del grupo de Gagarin hubo también un caso, si me permiten. Sí. Okay. No recuerdo, el nombre era Grigory Nebujov. Grigory Nebujov fue parte del grupo de los primeros cosmonautas rusos. Víctor Nebujov fue expulsado del cuerpo de cosmonautas. ¿Por qué? Porque él hizo una escena durante llegando borracho al centro espacial. Y bueno, a raíz de eso lo expulsaron y lo enviaron a una base bien lejana de creo que el Extremo Oriental o algo. Nebujot acabó a la final tirándose, años después tirándose un riel suicidándose. Bueno, el mundo no se vino a enterar de la existencia de Nebujot. Nebujot fue, por cierto, fue también reserva de Gagarin en su histórico vuelo. Gagarin, Nebujot, a raíz de eso. O sea, aparte de que fue expulsado, la gente no supo de su existencia sino 20 años después. Las fotos donde él aparecía junto a sus compañeros cosmonautas, junto a Sergei Korolev, fueron retocadas, fueron borrados al buen estilo de la época de Stalin, que cuando un personaje caía en desgracia de Stalin, eran las fotos eran alteradas para borrar su memoria. Bien, bastante, bastante interesante la historia porque esos son cosas, datos que uno desconoce, por lo menos yo los desconocía. Así que uno queda sorprendido de cómo ha sido todos estos viajes, hasta el trasfondo, cómo lo han vivido los astronautas. O sea, que si uno lo ve, tiene tema como para sacar muchas películas incluso. Agdiel Exacto. también hizo una respuesta a la misma pregunta de Desiree, donde, bueno, él indica que su respuesta es en off debido a su conexión a internet, pero que igual agradece, da gracias por o sea, por la paciencia. Y él responde diciendo para Desi, efectivamente, la Unión Soviética hubo mucho hermetismo sobre su programa espacial. Por ejemplo, Occidente nunca supo la existencia de Sergei Korolev hasta después de su muerte.
que por cierto sorprendió a muchos, pues era la mente maestra detrás del exitoso, los éxitos soviéticos. Sin embargo, pues después de la caída de la Unión Soviética en 1989, muchos secretos fueron revelándose, siendo desclasificados paulatinamente. Un rato que muestra esto es que en 2011 se desclasificaron algunos informes sobre la muerte de Gagarin. Sí, lo que la Unión Soviética ha sido muy hermética respecto a eso. Ellos argumentaban que no, que este conocimiento respecto al programa, la tecnología espacial no podía caer en un sistema decadente y corrupto como era el capitalismo. Desde ese punto de vista, ellos justificaban ese hermetismo. Segundo, Koroliov fue el trabajo en las sombras debido a que la KGB rusa soviética temía que Koroliov fuera asesinado o que alguien lo hiciera desertar. Dice su hija, la hija de Koroliov, que él era como un minero trabajando bajo tierra. Él incluso creo que cuando Gagarin es recibido por el premier soviético, Nikita Khrushchev, él tuvo que estar, tuvo que ocultarse en medio del público, que él no podía, no tenía que estar ahí oculto entre las sombras respecto a eso. Incluso hay una anécdota que los soviet, alguien de, del premio Nobel, de los del premio Nobel, querían preguntarle a los soviéticos quién era el que había diseñado el Sputnik para darle el premio Nobel. Pero los soviéticos alegaron diciendo, no, eso es un logro de de todo el pueblo soviético. Me imagino. Otro miembro de la agrupación escribe: todos esos detalles se conocieron al caer el telón de acero o cuando se disolvió la Unión Soviética en 1991. Sí, poco a poco, debido al glasnost, la perestroika iniciada con Gorbachov, el último premier de la Unión Soviética, y azuzada más con la caída de la Unión Soviética, es que se empezaron poco a poco a develar esos secretos. En efecto. También tenemos un saludo de nuestra compañera Norma Bracho, que desde allá, desde Maracaibo. Y bueno, se le saluda porque sabemos que hace un gran esfuerzo para poder conectarse, ya que bueno, todos conocemos la situación de conexión en esa zona. Tenemos otra pregunta de nuestra compañera Rosmina, que nos dice: ¿hay alguna razón lingüística o cultural por la que en Rusia se llaman cosmonauta y no astronauta? Bueno, yo creo que más que todo cultural. Ellos decidieron llamarlo cosmonautas, como los norteamericanos y demás países de Occidente llaman a los viajeros espaciales astronautas. Es como decir que un cuatro, el instrumento del cuatro, nosotros llamamos este cuatro en Venezuela y en otros se le llama guitarrita. Aguirre también contribuye a la pregunta de Rosmina, indicándonos, bueno, para Rosmina, algunos atribuyen el término cosmonauta al escrito polaco soviético, pero perdona aquí mi pronunciación polaca soviética, pero voy a tratar. Arik Abramovich Sternfeld, quien introdujo el término en los años 30. Entiendo. Primera vez que le oigo. También recuerdo que había teoría que decían que se le llamaban los astronautas, a los de el norteamericano, se llamaban astronautas porque ellos habían llegado a un astro. O sea, porque norteamericanos habían sido los únicos, hasta ahora la única nación que habían puesto un hombre en otro cuerpo celeste, como la Luna. Y que cosmonautas porque habían orbitado, solamente ha llegado a la órbita. Pero igual, así
los rusos pongan un hombre en la Luna o pongan en Marte o lo que sea, seguirán llamándose cosmonautas. Yo creo Exacto. que sí, en efecto, es cultural. Exacto. Bien, bueno, aquí nos aclara que el miembro de la agrupación que está escribiendo es Audio. Audio es el que estaba escribiendo, así que también ha estado colaborando detrás de bambalinas con las respuestas. Muchas Saludo. gracias, Audio. Esperemos que nos Gracias. acompañe para la próxima, o sea, webinar, que sería genial que estén ustedes dos juntos, porque serían como que una conversación más fluida entre expertos y no tanto como yo, que soy la persona que hace preguntas para saber más. Audio se expresa Sí. mejor en público. Sí, también tiene habilidades. Y Romina, da muchas gracias por todas las respuestas. Bueno, yo considero que ya hemos respondido las preguntas que tenemos al público y me gustaría que dieras tus últimas impresiones sobre esta celebración del Unity 9, como para empezar a despedirnos del público también. Bueno, quisiera agradecer a todo el mundo por por haber participado en el webinar con sus preguntas y habernos visto. Solamente quería aclararles que no solamente el 12 de abril se celebra los 60 años de del vuelo de Gagarin, primer hombre en el espacio. Como una cosa curiosa, también se cumplirían 40 años del primer vuelo de una nave alada, como era el transbordador espacial Columbia. El primer vuelo, el vuelo inaugural del transbordador Columbia, el ST-1, que casualmente, después de varios retrasos, coincidió con los 20 años en ese entonces de vuelo de Gagarin. Y aspiro y espero que dentro de poco tengamos un webinar para hablar respecto a ello, ya que fue la primera vez que una nave en forma de avión despegaba desde una rampa como un cohete, pero que regresaba a tierra tal como un avión, aterrizando en una pista como cualquier avión. En efecto, o sea, así que tenemos esas dos celebraciones. Además de que este mes es bastante movido porque también es el mes, o sea, donde se celebra, por ejemplo, el Día de la Astronomía para los aficionados y también es la Semana de las Noches Internacional de las Noches Oscuras, que trata de proteger los cielos oscuros. Así que esta semana está Claro. llena de muchos eventos que tienen que celebrar lo que tiene que ver con respecto al espacio. Y obviamente el Unity 9 es como que uno de los eventos más antiguos que se celebran con respecto a esa área. Agdiel también envía sus agradecimientos. Gracias a todos por participar. Feliz Unity 9 a todos. Y Point, de nuevo, perdón, Poyen Te lo voy a decir, espérate. sí, ¿cómo se Un pronuncia? momento. Porque Ya te voy a decir. mi nivel de idioma es malo. Éxito. No se preocupen. No sé si lo escuchan. A ver. Sí, te escucho. ¿Lo escucharon? Sí, se escucha, sí se escucha. Mucho mejor. Excelente, excelente. Entonces, por mi parte, no me queda más que agradecerte, Francisco. Por tu participación, de verdad que contribuyen muchos tus conocimientos en esta área para que todos podamos saber un poco más de cómo han sido los viajes espaciales. Esperemos que nos vuelvas a acompañar en unas futuras presentaciones. Estás siempre invitado. De nuevo pido Gracias. disculpa por el retraso en el inicio. Esperemos que para la próxima no vuelva a ocurrir. Lo siento, fue mi culpa. Y nada, o sea, todos invitados para el siguiente mes donde nos estará hablando nuestro compañero Irving Reynel sobre un fenómeno conocido como la anomalía en el Atlántico, si mal no Atlántico. recuerdo. Sí. He Es oído de eso. un tema bastante interesante, así que el mes que viene tendremos un webinar sobre eso, todos invitados. También Rosmina nos está acordando que además se celebra la semana del agujero negro en la NASA, así que como les digo, esta semana es bastante movida. No queda más que saludar a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Les agradecemos su participación, sus preguntas y bueno, nos vemos en el próximo webinar. Saludos a todos y buenas noches y feliz Juris Night. Buenas noches.